Estoy en Australia. Llegué hace ahora, pues prácticamente casi 2 semanas. El viaje fue muy largo, 24 horas de vuelo. Son muchas horas. El primer vuelo fue hasta Dubái, desde Barcelona a Dubái. Creo que fueron como unas 6 horas, algo así. Las aguas que están cercanas a Dubái están llenas de plataformas de petróleo y van todos estos barcos llevando toneladas y toneladas de petróleo a Dubái. O sea que se entiende muy bien desde el aire de lo que viven y de dónde viene tanta riqueza y tanto dinero, ¿no? En este país. En Dubái, ahí cogí un avión para venir a Australia inmenso. Yo ya los estaba viendo cuando me estaba el autobús que te lleva por dentro del aeropuerto, que te lleva el avión desde Dubái o cualquier otro sitio que está tan lejos, van con estos aviones. Ya lo veréis que, bueno, que para empezar, ya solamente para entrar en el avión, en vez de ser una pasarela que se suele usar en los aviones normales, ahí van, creo que eran 3 o 4 pasarelas por entrada distintas, a distintas alturas, ¿verdad? Que una locura. Y el tal como entrábamos en el aeropuerto, digo en el aeropuerto, en el avión, había, digamos, 2 pisos. Había una escalera que subía hacia arriba, eso parecía como si fuese ahí. Ahí está el spa, eso es un hotel. No, eso es es el segundo piso, que es donde va la gente con pastiqui. No me refiero a pasta de dientes. Llegué, más bien dicho, al aeropuerto de Melbourne. Melbourne. Tal como llegué, ya era de día. La verdad es que hasta, pensaba que llegaría hecho mixtos y llegué bastante entero. De día, claro, era de día, o sea, muy pronto por la mañana. Las 5, las 6 de la mañana, o las 7, algo así. Ahí me cogí, como veréis, me cogí un Uber. El Uber me lo pagaba la empresa. Igual que el avión, igual que los hoteles, igual que la casa donde estoy viviendo ahora, me lo pagan todo. Entonces, el Uber me llevó a un primer hotel, que es este que ahora os enseño. Bueno, pues he llegado al hotel de esta primera noche. Porque, bueno, hoy estoy aquí, mañana me voy ya al sitio definitivo. Y bueno, pues no está nada mal, la verdad es que está chulo. Aquí hay un estudio. Bueno, que está muy guay. Está súper guay. Bueno, estoy aquí al lado de unos super edificiacos de la hostia. Bueno, pues eso. Que mola bastante. Yo creo que baño, a ver. Está muy bien. No sé qué tengo que decir, porque como no estoy acostumbrado a hacer estas cosas, estos vídeos. Ah, sí. Antes de irme, tuve una sorpresa. Una sorpresa muy, muy chula. Y es que mis amigos, Justi y Sonia, me hicieron una sorpresa. Me invitaron a cenar el día antes de que yo me iba. ¿Mago Pro? Ya estás ¿Aquí empieza preparando. el viaje? Claro, aquí empieza el viaje. Bueno, esto no lo saco si no queréis. Pero bueno, es un documento. No me he peinado. Eso, documento de, bueno, esta cena que estamos haciendo aquí de despedida. De despedida. De despedida. Y nada, esto, bye bye, bye. Estamos con Hosti, con Justi, con Hosti, Hosti, Hosti. Y Sonia y my friend, myself. Sí. Eso. How? ¿El botón dónde está? Ahí.
Y cuando llego allí, resulta que, bueno, cenamos y todo. Y me habían hecho un pastelito de regalo de cumpleaños. Pastelito, una cosa así, pequeñita. Con una vela. Y qué bueno, ¿qué es esto? Otro cumpleaños Bueno. ¿Y esto por qué? Porque no vamos a Porque estar creo que has aquí. repetido varias veces que Joder. ibas a cumplir ¿Que no vas a cumpleaños estar aquí? otra vez fuera. Pues vaya. Tenemos un espía Ya hemos adelantado. en Girona Qué guay. que nos dio la idea que lo quería hacer Lana, ¿Sí? pero no hemos Qué podido gracia. hacerlo en fin de semana. Qué guay. Pues voy No a soplar. sabíamos los vuelos. Sopla, José. Sopla y pide un deseo. Ah, es verdad. Hostia, siempre se me olvida eso. Ya está. Bueno, esto es un Bueno, salvavidas. Pues muchas gracias. De nada. Espero que te haya gustado. Lo agradezco. Estas fricadas. Joder, mola mucho porque no esperaba nada. Pues claro, cualquier cosa es una maravilla. Qué guay. Vale, a ver, teníamos ahí, cuando dijo tu hermana, hostia, se va a ir a Australia y no vas a celebrar su cumpleaños. Y la Otra vi vez. Es otra que vez. el domingo cuando fuimos a verlo, dijo, ayer me estuvo diciendo que se iba, que no iba a celebrar el cumpleaños. Dice, me siento mal, hay que hacer algo. Porque, claro, llevo ya unos cuantos años seguidos que, bueno, unos cuantos. El año pasado pasó que bueno, yo estaba en Suecia trabajando también, en Estocolmo. Trabajaba en una empresa que se llama Goodbye Kansas, haciendo la serie de Outlander, la que ha salido ahora, bueno, la habréis visto a lo mejor muchos, o no, o nadie. Bueno, pues estuve allí trabajando y bueno, no celebré mi cumpleaños allí. Aparte de no celebrar mi cumpleaños, tuve otra sorpresa, pero bueno, eso es otra historia. Que ya, quien me conoce ya sabe de qué hablo. Y, pero nada, qué bien, ¿eh? Todo bien, todo bien, todo fantástico. Y claro, este año iba a pasar lo mismo, y de hecho va a pasar lo mismo. Sí. Bueno, total, que volviendo al presente. El segundo día conseguí quedar con unos chicos que trabajan en la empresa donde yo estoy trabajando, se llama Method Studios. Por cierto, no puedo explicar en qué estoy trabajando. Es una película muy grande, con muchos aliens y muchas cosas, pero no puedo decir cuál porque en estos trabajos hay un contrato de confidencialidad, porque son proyectos muy importantes con los cuales no puedes. No puedes decir nada, ¿vale? No puedes decir nada ni enseñar nada, por supuesto, hasta que no salga ya esto a la luz, a los cines. Entonces conseguí quedar, mediante la gente de la empresa que me ayudaron, con unos chicos que iban a ver el Gran Premio de Fórmula 1 de Melbourne. Porque, vamos, yo llegaba el fin de semana de la Fórmula 1. Y para allí que me fui. Al Grand Prix de Melbourne, bueno, viendo un poco aquí la ciudad. Hace un calor de la hostia.
esto es verano aquí, yo he venido aquí pensando que venía el invierno, sí vendrá, pero vendrá aquí ya te sabes cuándo. De momento esto es puro verano. Calor. Estoy aquí en... no sé dónde. Pero... es como muy australiano todo, lleno de eucaliptos. Bueno, estoy aquí, llevo caminando 6 kilómetros, he hecho una de las típicas cagadas mías a lo Mr. Bean. Fiarme de Google Maps, bueno, de otra aplicación, de CityMapper. Le he puesto circuito de Melbourne y me ha indicado un circuito en Melbourne, pero claro, he ido caminando hasta que he llegado allí y he visto, hostia, qué raro, pero sí que no hay, es que no hay gente, bueno, lo que he ido enseñando, que no había ni Dios por la calle, como aquí. Que no ni el cookie. Claro, llego allí y ahí no había ni circuito ni nada. O sea, lo que me estaba indicando es como si yo en el mapa mundi digo, ¿dónde está Cataluña? Me pone un símbolo donde le da la gana, en una zona que abarca Cataluña. Total, he vuelto a poner en el, he puesto otra vez en el Google entrada al circuito de Linkin Park, se llama algo así, creo. Y ahora parece que me están viendo bien. De hecho, empiezo a ver gente humana. O sea, que creo que tengo esperanzas de llegar al destino antes de que acabe la carrera. Es decir, yo tenía el mapa al camino, pero lo que me indicaba norte era sur realmente. Entonces, todo el rato estaba caminando al revés. La brújula iba como loca. Y me fui a un sitio que, lógicamente, estaba en la otra punta. Y para poder entrar tienes que dar toda la vuelta a un parque que desde el mapa parece pequeño, porque Australia parece pequeño, pero Australia es... como, es como Europa, más grande que Europa. Entonces, me tiré 2 horas caminando bajo el sol. Casi llegué súper pronto, o sea, mi idea era llegar allí como a las 11, 12. Vamos, casi no llego a la carrera, que era a las 4 de la tarde prácticamente. Una vez llegué al circuito, también me perdí en el circuito. O sea, entonces yo llegué al circuito y me perdía con todo, no sabía nada de dónde estaba y encima iba con la GoPro, la cámara de fotos, el no sé qué. Uf, madre mía, el GPS que funcionaba mal. Esos que me llamaban, al final me empezaron a llamar por el teléfono con todo el ruido de los coches, con el inglés, con acento francés. Un caos. Al final los encontré. Bueno, pasé el domingo y el domingo por la tarde ya me tenía que ir con el taxi, me tenía que ir al hotel, coger mis cosas y irme a lo que iba a ser mi hogar definitivo, que es el lugar donde estoy ahora. Aquí. Pues aquí voy a estar 3 meses. La vida de rey, que se dice. Váyatela. Y esto es en Chapel Street. Esto es Chapel Street, que es uno de los sitios más populares de Melbourne. La casa está muy bien. Llega el lunes que tengo que ir a trabajar. Bueno, pues aquí estoy de camino al trabajo. Bueno,
Está bastante chula. La verdad es que del camino a casa no me puedo quejar, ¿eh? Bueno, creo que es uno de estos dos edificios donde trabajo. O sea, que será el de la izquierda, porque el otro parecen casas, o sea, parecen apartamentos. Son las 10 de la mañana casi y hace un sol tremendo. Es muy tranquilo. La vegetación, bueno, lo que es la que se ve, ¿no? El entorno es como muy australiano. Está guay. No plantéis eucaliptos. Ahora ya veo el efecto del eucalipto. Aquí hay un montón de eucaliptos y por eso es tan particular, digamos, el entorno australiano, porque el eucalipto lo que hace es cargarse el suelo. O sea, no sale nada más, solo eucalipto. Entonces da un paisaje muy peculiar. Pero no lo hagáis. No plantéis eucaliptos en vuestras casas. Kildare Road. Bueno, esto parece que es aquí. Aquí, Method. Bueno, ahora voy a parar de grabar porque en estos sitios normalmente no se puede grabar, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que muy chulo. Yo llegué allí y me puse a saludar a todo el mundo como buen español. La verdad es que le di la mano a todo el mundo. Fui allí, la gente se creería seguramente que soy súper súper simpático y súper extrovertido. ¡Qué engañados que están! Madre de Dios, ya el segundo día y ya me he encerrado ahí con mi ordenador a trabajar en lo mío. Y ya, y la gente, vienen algunos y se me ponen a dar y me saludan súper. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido esto? ¿Cómo te ha ido lo otro? En inglés, claro. Como si me conocieran de toda la vida. Creo que es porque el primer día fui allí y les saludé con tanto énfasis, con tantas ganas y con tanta alegría, que se acordaron de mí y yo creo que se van a acordar de mí hasta que se mueran. Pero es que yo no me acuerdo de la mitad de ellos. Es lo que tiene, que entramos dos ese día nuevos, eran dos personas nuevas a recordar, que tengo que recordar como a 100 personas o 200, yo que sé cuántas, o 300, no sé cuántos eran. Un montón, una barbaridad, qué locura, madre de tu señor. Pues bueno, eso, entonces conmigo venía un italiano que el pobre se quedaba detrás mío, no decía nada. Entonces claro, había un contraste ahí como muy, muy cómico, ¿no? O sea, estaba yo, que seguramente el simpático es él, pero estaba yo ahí, el introvertido, que en ese momento no sé qué se apoderó de mí, pero era como una persona súper abierta. Es como si estuviese de viaje en Tailandia, que te transformas. Y la gente viéndome a mí ahí tope lanzado, y en cambio el otro como súper acobardado, ¿no? Entonces, ese contraste de ver el súper simpático con el súper calladito. Bueno, que calladito no quiere decir antipático, pero simplemente asocial. Pues bueno, que las primeras impresiones son importantes, pero a veces engañan un montón. Eso es así. Creo que hasta aquí voy a contar en este vídeo, porque he hablado. Vamos a dejarlo aquí. Tengo unas cuantas cosas ya que he visto por allí, con vídeos grabados, muy chulos además. Y que lo iré poniendo. Voy a hacer vídeo, me gustaría hacer un vídeo cada semana o cada dos semanas. Tengo en mente el dron. A ver cuando cae el dron. Cuando caiga el dron, esto va a dar un salto. Pues voy a empezar a meter unos vídeos muy guapos.
voy a grabar a Australia desde el cielo y si puedo montarme en el dron, me voy con él. Yo quiero ver lo que ve el dron desde arriba. Ya está, me pongo un casco, me pongo unas coderas y unas rodilleras y para adelante. Bueno, y eso es todo. Que si queréis ir viendo las cosas que voy a ir poniendo, parece mentira que vaya a decir esto, pero lo voy a decir. Suscribiros al canal de YouTube mío, ¿vale? Seguidme en el Instagram o en Facebook. En Instagram o en Facebook iré avisando de cuando pongo los vídeos, ¿vale? Y en Facebook, ay, perdón, en YouTube iré poniendo los vídeos, ¿vale? Pues se puedan ir viendo. Y si y los podéis compartir, por supuesto, si los compartís, pues los verá más gente. Y a lo mejor lo ve. A lo mejor lo ve en algún momento, pues, yo qué sé. Ahora a lo mejor lo veréis mis amigos y ya está. Pero a lo mejor hay gente que le interese a Australia, le interesen los viajes, o gente que quiera dedicarse, gente joven o no tan joven, que quiera dedicarse a los efectos especiales de cine, que es lo que yo hago, que le gustaría hacer un tipo de vida como la que estoy haciendo yo, que es hacer películas de Hollywood viajando por el mundo. Y les gustaría saber cómo poder hacerlo, ¿no? Y cómo es la experiencia y cómo se hace y todo esto. Bueno, poco a poco yo iré contando esas cosas. Iré contando también cómo empecé. Iré contando qué se necesita, cómo llegar. Y bueno, las cosas que me podáis ir preguntando. Las cosas que me vayáis preguntando, yo puedo ir haciendo vídeos y puedo hacer cosas. Siempre y cuando tenga tiempo de hacerlo. Porque lo primero es vivir la experiencia, no voy a estarme atado al ordenador. Estoy mucho rato ya trabajando. Hoy hago esto aquí, porque sí, porque quiero que lo veáis. Pero bueno, cada vida son dos días, hay que aprovecharla como se pueda. Y no sé qué más decir, la verdad. Es que no estoy hecho para hacer estos vídeos. Hasta la próxima. Un beso. Chao.